A veces, un descuido da lugar a un éxito rotundo. Es lo que le sucedió a Frank McNamara durante una cena en un restaurante. En el momento de pagar, se dio cuenta de que no llevaba dinero. El incidente le dio dos ideas. ¿Por qué no crear un sistema de pago que fuese aceptado en cualquier establecimiento? Para comercializarlo, hacía falta una empresa. Junto con otros socios, fundó Diners Club. Un guiño a aquella cena tan especial. A finales de los años 50, sus tarjetas de crédito ya eran de sobra conocidas. Aunque McNamara no debió de ver mucho futuro a este negocio, porque vendió su parte de la empresa tiempo después.